El mejor asesino es el tiempo. Nos destruye a todos. Debes saber esto. El tiempo está roto. Una fractura que lleva al fin de los tiempos. Buscamos un dispositivo para arreglarlo. Se puso feo. Paul Sarin quería detenernos. Él tiene superpoderes. Jack. Los dos tenemos. Fracasamos. Jack. Y claro. Hubo viajes temporales. Jack. ¿Voy muy rápido? Bien. ¿Qué quieres cubrir primero? Dime. Vayamos al comienzo. Cuando llegaste a la Universidad de Riverport. Volví a casa por mi amigo Paul Sarin. Quería mostrarme en qué andaba. Mi hermano Will es científico. Estaba involucrado. Paul dijo que cambiará el mundo. Era verdad. ¡Wow! ¡Oye! ¡Ten cuidado, hombre! ¡Hijo de puta! ¡Que salgas del camino! ¡Idiota! Universidad de Riverport. Aquí estamos. Oye, gracias por el viaje. No hay problema. Llevaba 6 años de no estar aquí. Paul y yo nos mantuvimos en contacto. Pero Will, no tanto. Cambiaron muchas cosas. ¿Cómo te hizo sentir eso? Solo estaba contento de ver a Paul. Paul me pidió que nos viéramos en el edificio de física. ¿Noche difícil? Es solo que lo que sea, ya no importa. Sí. Paul. Jack. Acabo de llegar al campus. ¿Dónde estás? Cielos, qué bueno escuchar tu voz. Cuando llegues al patio, mira a la derecha. Verás un edificio de física bastante sofisticado con las luces encendidas. Te veo ahí dentro. Estoy ansioso de verte, amigo. Aún no me dices qué es lo que planeas. Lo sé. Nos vemos pronto. ¿Por qué a las 4 a.m. y no esperar hasta la mañana? Paul siempre había sido dramático. Una protesta. Paul siempre tuvo sed de éxito. Determinado. Logró entrar a varias de esas listas de los mejores profesionales jóvenes. Ahora era el coordinador de un gran proyecto en la universidad. Era algo muy importante para él. ¿Hiciste un viaje largo para un proyecto de investigación? Si lees entre líneas, Paul estaba bajo presión. Le faltaba un amigo. Quería ayudarlo como pudiera. Hijo de puta. Jack Joyce. En persona. El reconocido señor Paul Sarin. ¿Qué tal, ricachón? Cállate y ven aquí. Bienvenido. Seis años. Yo pensaba que no regresarías. Sí, y yo. Vamos. Por aquí. Vamos arriba, al laboratorio del proyecto. ¿Qué tal el vuelo, eh?
Primera clase, gracias por eso. Mejor que el viaje en camioneta a Utah. Extraño la camioneta. Supongo que Will no vendrá. No sabe que estamos aquí. Sabía que Paul había consultado el proyecto con mi hermano Will. Will era la única familia que tenía, pero era complicado. ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Se trata de mi hermano? Aún te preocupas por él, ¿eh? Si Will hizo algo malo, entonces... Jack, amigo, mira, tuve mis reservas acerca de esto por una razón. El proyecto en el que estamos trabajando cambiará el mundo entero. ¿Por qué veo venir una de tus presentaciones tediosamente largas? Nunca lo haría. Ah, mira. Una presentación perfectamente ubicada para ilustrar el proyecto. Oye, ¿quién puso eso ahí? Sorprendente. Bueno, no más bromas. El laboratorio está por aquí, Jack. Vamos. Vamos, veamos el gran espectáculo. Sigues igual que siempre. Bienvenido al proyecto Promedad. Ah, mierda. Ustedes sí que tienen presupuesto. ¿Qué es todo esto? El futuro, Jack. Estás presenciando el mayor descubrimiento de nuestra época. Impresionante, pero Will es el científico. ¿Para qué me quieres? Por algo hacemos esto a las 4 a.m., Jack. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Necesito tu ayuda para convencer a Will. Tenía una corazonada. Cuando tu hermano descubrió el alcance de lo que estábamos construyendo... Bueno, conoces a Will. Sí. Aguarda, necesito algo de mi escritorio. Will exageró. Ahuyentó a los inversionistas y empezó a hablar de cálculos errados, peligros, todo sin evidencia. Funciona, pero van a acortar nuestros fondos si no lo demuestro. Jack, sabes que pedir ayuda no es fácil para mí. Estoy en problemas. Verás, las pruebas que debo ejecutar no son del todo legales. Eres el único en quien confío para que me ayude. Lo que haya hecho Will, quiero corregirlo. Amaba a mi hermano mayor, pero él no lo hizo fácil. Básicamente todo está listo. Cualquiera puede hacerlo, pero quiero hacerlo contigo. Jack... Gracias. Sabía que podía contar contigo. Necesito que acciones la palanca que dice conducto Cronon. Eso activará el núcleo. Yo realizaré algunos análisis y me aseguraré de que permanezca estable. Eso es solo el conducto Cronon iniciándose. ¿Seguro que eso es normal? Las cifras están estables. ¿Qué fue eso? El núcleo reproduce los efectos de un microagujero negro rotatorio. Así que activarlo puede ser un poco... intenso. ¿Un agujero negro? ¿Qué prueba estamos haciendo aquí? Estás a punto de descubrirlo. Por aquí, tenemos que levantar el corredor. Como en los viejos tiempos, ¿no? Un poco ilegal, moderadamente imprudente... Hubiera montado en cólera contra Paul en el pasado.
Me daba cuenta de que esto era diferente. Aún así, no sabía que las consecuencias de esto serían tan masivas y trascendentales. ¿Cómo podría? Pero conocí a Paul. Aparentaba calma, pero me daba cuenta de que estaba nervioso. ¿Qué está sucediendo? ¿En serio vamos a hacer esto, Jack? ¡Va a ser increíble! Ven, toma esto. Necesitas esta llave para activar el corredor. O lee mis correos personales. No hay prisa. Debemos girar las llaves al mismo tiempo para activarlo. Precauciones de seguridad. ¿Listo? Como si lanzáramos un arma nuclear. No estamos lanzando un arma nuclear, ¿cierto? Solo hay una forma de averiguarlo. 3, 2, 1. Carajo, Paul. ¿Qué es esto? El corredor. El pasajero entra por un extremo, viaja por el bucle, sale por el otro extremo y llega al tiempo predeterminado en la ubicación física en la que la máquina se encontraba en ese momento. ¿Pasajero? Espera. ¿Este es un corredor para... ¿De verdad vas a entrar a esa cosa? En la máquina, a través del tiempo. Es una máquina del tiempo. Seré el primero, Jack. Y tú serás mi testigo. Es una locura, Paul. Esto no es seguro. ¿Qué pasa cuando...? Nuestro equipo ya comprobó que funciona en la fase de pruebas. Está lista. Ya pasamos todos los análisis y todas las inspecciones. Estamos a punto de hacer historia, Jack. Lo único que tienes que hacer es presionar ese interruptor. 2 minutos hacia el pasado. Recuerda este momento. Paul, ¿qué? ¿Cómo? Está bien. Por favor, ya cálmate, Jack. ¿Que me calme? Hay dos como tú, te acabas de multiplicar. Esto es justo lo que debía pasar. Ese, él, soy yo. Una versión futura de mí, de... 2 minutos hacia el futuro. Tu futuro yo, malvado. ¡Lo logramos! Esto es increíble, solo... Imagina las implicaciones. Podríamos evitar desastres antes desastres de que ocurran. Antes de ocurrir. Curar enfermedades antes de propagarse. Acabo de hablar de esto. Pero sigue sonando bien. Ay, Dios mío. Ahora entra la máquina. Tienes que completar el ciclo. ¿Sí? Sí. Claro. Espera, Paul, ¿qué haces? Es un gran ciclo, Jack. Tengo que entrar a la máquina y viajar de vuelta al momento en el que salí de ella para poder, bueno, estar aquí. ¿Y si no lo haces? No hay un y sí. Aquí estoy, ya sucedió. ¡Tú lo viste, Jack! ¡Lo logramos! No, es imposible. Es literalmente imposible. Digo, no puedo ni... No podemos detenernos. Probaremos la otra dirección. Prográmala 5 minutos hacia el futuro. ¿Qué haces? Ay. Jack. Will. Debes ayudarme. Tenemos que apagar esto. ¡No! ¡Deténlo! ¡Cállate! ¡Puede dañar el núcleo! Espera, no podemos apagarla. Paul sigue adentro. ¡Cállate! Will, ¡cállate! ¡Mírame! ¡Baja el arma y hablamos! ¿Sí? No hay tiempo. ¡Estás nervioso! ¡Baja el arma! Por Dios, Will. El tiempo va a terminar. Jack, confía en mí. Ok. ¡Deténlo! No, tengo que sacarte. ¡Ah!
¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Pude escuchar las palabras de Will en mi cabeza. El tiempo va a terminar. ¿Qué carajos? Esto es una locura. Will. Will. Vamos, Will. ¿Qué hicimos? Ella me lo advirtió. Siempre supe que tenía razón. Se lo advertí a Paul. Pudimos haberlo evitado. Llegamos muy tarde. ¡Ya! ¡Ya! ¡La cabina está atascada! ¡No puedo salir! Salida. Atravesaré la máquina. Paul, espera, no. ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! ¡Jack! ¡Vamos! Podemos escapar por la escotilla por la que entré. No quería dejar a Paul, pero no podía ayudarlo. No sabía dónde iba a terminar. ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Está aquí! ¡Fuego! ¡Qué diablos! ¡Rápido! ¡Por aquí! Jack, tus manos. Hay que seguir. ¡No! Anda. Por aquí. Vamos. Esa fue la primera vez que mis poderes empezaron a manifestarse. Una ráfaga de energía sin control que salvó a Will. Jack, tu proximidad con el pulso debió alterar tu relación con el campo Kron. Will, lo que acabo de hacer ahí, ¿qué está pasando? Es lo que te estoy diciendo. No en el idioma adecuado. La explosión jodió el tiempo. Si el tiempo es un huevo, ese huevo está roto. ¡El huevo del tiempo se hizo mierda! ¿Qué? ¿Por qué hay un huevo involucrado? Hay una fractura en el tiempo. Está colapsando y provocará el fin de los tiempos y... la puerta... ¿Qué? Está cerrada.
Bloquearon mi autorización. ¡No! ¡No! Eso no ayudó. Atrás. Voy a abrirla. Control, asegurando el cuarto del servidor. Hay más. Escóndete. Mantén los ojos abiertos. Pueden estar aquí. Ya vienen. Por aquí. Le advertí a Paul sobre esto. Sobre los cálculos. Intenté hacer que me hicieras caso. ¿Al ponerme un arma en la cara? Sí, un arma. El símbolo universal para cállate y escúchame. Suena lógico como siempre, Will. Tú... No, ¿qué? No lo sé. Despejado por aquí. Seguro que no volvió al laboratorio. Pudo haber vuelto e intentado salir por el elevador de servicio. Esto no tiene sentido alguno. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Esa es tu mayor preocupación ahora? Paul me trajo para limpiar tu desorden. ¿Mi desorden? Por lo menos. Estoy en eso. No veo una mierda. Tendré que arrastrarme hasta allá. ¡Mierda! ¿Qué te pasa? Estamos saliendo del elevador de servicio. Ya la escuchaste, vamos. Tú no conoces la historia de esto, Jack. No estabas aquí. En 6 años suceden muchas cosas. Esto nos sobrepasa. No lo hagamos personal. Intentan matarnos, Will. Claro que es personal. Mira, lo último que quería era involucrarte en esto. Lo siento. Claro. La fractura en el tiempo solo va a empeorar. Debemos detener esto antes de que sea muy tarde. ¿Cómo? Primero, tenemos que llegar a mi auto. Eres mejor con eso de la puerta. ¡Will! ¡Al suelo! ¡Ay, Dios! ¡Objetivo armado! ¡Abriendo fuego! ¡Estamos atrapados! Sí, lo noté. ¡Dios! ¡Ya! ¡Estás listo! Will, quédate abajo. ¡Suelta el arma, Joyce! ¡Pónganse detrás de él! Entonces dejen de dispararnos. Maldita sea. ¿Qué vamos a hacer? Will, ¿estás bien? Eso creo. Pero Jack, eso fue. Lo sé. Esto se nos va de las manos. Sé cómo usar un arma. Estuve en un par de lugares difíciles, aunque nunca me persiguió un ejército de matones profesionales. No está bien. Esto no está bien. Espera. Está bajando. ¡Escóndete! No de nuevo. Vamos, 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 vamos. Puedes hacerlo, tú puedes. ¿Dónde están todos? No me gusta nada. Escuchaste los disparos. Pasó algo malo. ¡Ahí! ¡Acaben con él! ¡Cuidado! ¡Sigan presionando! ¡No, no, no, no! ¿Monarch? ¿Por qué carajo te dispara a Monarch? ¡Dímelo tú! ¡Oye! ¡Para variar, esto no es mi culpa!
El tiempo colapsa de nuevo. No es sorpresa. Tenemos que irnos. ¿Escuchaste eso? Saben nuestros nombres. Sabían que estaríamos aquí. Deben estar buscando la máquina. El ascensor. Es la única salida. No podemos ir a tu auto. Monarch puede estar esperando eso. Tenemos que llegar, Jack. Es importante. Para arreglar la fractura, necesito... Tenemos que llegar a mi auto. Bien, solo ayúdame con esto, Will. Bueno, el tiempo está roto, está bien. ¿Y tú dices que puedes arreglarlo? En teoría. Hace años construí algo en caso de un acontecimiento así, pero encontrar la contramedida no será fácil. ¿La contramedida? ¿Eso qué...? Ok. ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas. Déjame intentar. ¡No! ¡Cuidado! ¿Will? Mierda. Congelado otra vez. De alguna manera podía concentrarme y descongelar a Will, incluso si el mundo seguía detenido. ¿Y inestabilidad? Tenía razón. Sobre la fractura. Sobre todo esto. Nos conviene estar aquí cuando la inestabilidad colapse. ¿Y tu auto? Por aquí. Mira esto. ¿Qué está enterrada? Voy a hacer que se mueva. Se descongela. Si funcionó contigo, ¿por qué no con los demás? No lo sé. Tal vez tiene que ver con la exposición al cronón. Míralos. Es una maldita invasión. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Se están llevando a todos los testigos que presenciaron lo que hicieron. Podemos llegar al estacionamiento por el auditorio. Dijiste que estabas preparado para esto. ¿Sabías qué pasaría? ¿Cómo? Bedweiler. Es complicado. Te lo explicaré en el auto. Por la puerta. La inestabilidad colapsó. Por ahora. ¡Oh, no, no! ¡Mi auto! Están patrullando el estacionamiento. ¡Ay, cielos! ¡Eso es! Bien. ¿Estás bien, Will? Cálmate, ¿sí? Yo me encargo. Lucharé para pasar. Voy a traer el auto. ¿Seguro que puedes con esto? ¿No? ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No. Estamos a mano. Toma, necesitarás las llaves. Oye, Jack, ten cuidado. Sí, bien, lo tendré. Mis poderes crecían. Empecé a sentir cosas, premoniciones, también ecos del pasado. Ya, tendría que estar en maldita Tailandia. ¡Qué demonios, ya!
Viste distintos estos momentos y tenías que elegir este. Bien, ¿dónde está tu auto, Will? Pude ver un eco del pasado. Will llegando a la universidad. Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Ese es... ¿Estoy viendo el pasado? Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Allá vamos. ¡Mierda! Algo se activó. Podía alcanzar y detener el tiempo en un área. ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡Mierda! Vienen de donde está Will. Tengo que volver con él. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Te juro por Dios, si me lastimas. ¡Ríndete! ¡Recargando! ¡Ataquen al objetivo! ¡Dispérsense! ¡Cúbreme! Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Ese es... ¿Estoy viendo el pasado? ¡No! ¡Mierda! Algo se activó. Podía alcanzar y detener el tiempo en... un área. ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡Mierda! Vienen de donde está Will. Tengo que volver con él. ¿Quién crees que es? Te juro por Dios, si me lastimas. ¡Sin balas! ¡Apoyo al fuego! ¿Quién crees que eres? Puedo controlarlo. ¡Rodenlo! ¡No puede ser! ¡Permanezcan lejos! Puedo lograrlo. ¿Cuántos de esos idiotas hay ahí? Cambio de planes. A la mierda el auto. Necesito llegar a Will. Está en problemas. Oh, eres Jack Joyce. Dime, ¿dónde está mi hermano? Lo están llevando a la biblioteca. Aún podrías alcanzarlos. ¿Por qué me ayudas? Estás con ellos. Es más complicado que... Mira, no sé si puedes lograrlo, pero hazlo rápido. La primera vez que viste a Beth Wilder. Sí, pero no la primera vez que ella me vio. Will. Will. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¡No! ¡Mierda!
¡Mierda, mierda! ¡Puedo avanzar! ¡Oh, mierda! ¡No, nada! ¡No, no, no! ¡Acérquense! ¡Eliminen al civil! ¡Recargando! Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. Ya tenemos lo que queríamos. Sí, ya veremos la mierda mediática que viene. ¿Quién es Joyce? ¿Quién es este? Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. Ya tenemos lo que queríamos. Sí, ya veremos la mierda mediática que viene. ¡Es Joyce! Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. ¡Hicimos contacto! ¡Es Joyce! ¡Mierda! ¡Cargador nuevo! Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. ¡Eliminen al civil! ¡Rodin! ¡Cúbranse! ¡Mierda! ¡Sin personal!
Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. ¡Hicimos contacto! Ok, debo llegar a la biblioteca. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo regresar unos putos libros. Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. Will. Se lo llevaron a la biblioteca. Tengo que entrar, tengo que encontrarlo rápido. Tiene que haber otra forma de entrar. Debo entrar a esa biblioteca. ¿De dónde vino eso? Creo que no soy el único rencoroso. Huh?
Parece que lleva hacia arriba. Vamos, no hay tiempo para esto. Debo ralentizar esa cosa. Excelente. Aquí Aerotransporte, núcleo de la máquina del tiempo en camino. ¡Oye! ¡Las manos donde las vean! ¿Qué diablos está pasando aquí? Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. No tiene. Cambio. ¿Dónde estará el hermano? Mantenga el personal al mínimo y aguarde la llegada del comandante de Monarch. El resto debe reunirse en el dique seco, en los campos de extracción de Cronos. Allá aguarde más órdenes. ¡Enemigo avistado! ¡Mantenga! ¡Estoy atentando! ¡Superamos el número! ¡Jack! ¡Corre! ¡Superamos el número! ¡Balas! ¡Ah!
¡Aquí! Debo apurarme. ¿Estás bien? Define bien. Estás bien. Hay una mierda bastante enredada y jodida que debes explicar. Primero sácame de aquí. Debemos apresurarnos. ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color. Vamos por uno nuevo. ¿Qué? No, Jack. Necesito él. ¡Ah! Espera un momento. ¡Ah! Mi maletín estaba en ese auto. Te llevaré de compras. Es solo un maletín. Un maletín que contiene algo que necesito para detener la fractura. ¿Y no pensaste en decirme eso antes? Estaba ocupado siendo secuestrado. Bueno, no es muy tarde para dejarte. ¿Cómo carajos te mantienes con vida? Eso es parte del enredo que quiero que expliques. ¿Alguna teoría sobre manipular el tiempo? No. Es hora de pensar en una. ¿Fueron todos? Sí, eso creo. No. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedería. Hice todo lo que pude para detenerlo. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín. Vámonos, antes de que aparezcan más. ¡Jack! ¿Voy? Jack, vámonos. Espera. Lo siento, Jack. ¡No! Oh. Oh. Paul, ¿qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Piénsalo, no sabes lo que está en juego. Sé exactamente lo que está en juego, por eso estoy aquí. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer.
El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado, el futuro. Ya los vi. Los viví. Por 17 años. 17 años. Fuiste tú, el primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. Hay que intentarlo. Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Dispara. Nunca quise esto. No irás a ningún lado. Mi nombre es Paul Serene. Fundé Monarch Solutions hace 17 años con un propósito muy claro. Algunos de ustedes cuestionarán mis acciones. Esta grabación es una declaración final para justificar mis hechos, un testimonio de cómo se llegó a esto. Me comprometí con esta misión. Nunca renuncié a mi meta sin importar el sacrificio. Porque he visto a dónde vamos. He visto el fin de todo. Hay un problema. No sabemos nada del transporte de Joyce. Ya debería haber llegado. Quizá haya un traidor en Monarch. Necesita el tratamiento. Sabré quién está detrás. Encuéntralo. Es nuestra prioridad. Envía a tus mejores. Hay más. El nivel de intromisión de Jack resultó en complicaciones inesperadas. Trajimos algunos testigos de la universidad. Deberías revisarlos. No podemos permitir toparnos con obstáculos en esta etapa del plan. Veo dos opciones. Podemos usar la fuerza y deshacernos de cualquier cabo suelto. Pero si estos testigos desaparecen... El público comenzará a hacer preguntas. Se volverían en contra de Monarch. Todo despejado. Si no, puedo montar una estrategia general de relaciones públicas para que la ciudad esté a nuestro señor favor, Serene. Pero eso nos deja con... Los cabos sueltos. Exacto. Tú eliges, pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión como una estrategia unificada para seguir avanzando. Fue la primera vez en años que fui a ver el sitio donde tuvo lugar la Operación Zona Cero. La ubicación donde había llegado cuando volví 17 años atrás en el tiempo. La ubicación donde mi destino quedaría sellado 6 años después. Teníamos a Jack en custodia, pero comencé a tener visiones que dejaban claro que eso podría cambiar muy pronto. Su
Sugiero que nos encarguemos del problema que tenemos entre manos. Señor. ¿Quién es ella? Amy Ferrero. Es uno de los testigos. Esperamos sus órdenes para proceder. Mis poderes aumentaban incluso cuando el síndrome Cronon seguía empeorando. Podía tomar un camino que se convertiría en el futuro actual. Pero no era una opción. El momento no terminaría hasta que me decidiera. Eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo. ¡Espera! Monarch tomaría una postura de línea dura, pulverizaría todos los obstáculos y eliminaría a todos los testigos. Sería duro, pero ya había tomado decisiones difíciles por el bien común. Investigué el área y encontré todo lo que pude sobre tu hermano. ¡Esto es una mierda, amigo! Confiaba en Monarch. Pero la gente de Riverport se volvería en nuestra contra. ¡Asesino! Nuestros secretos estarían a salvo, aunque el público nos odiaría. Y ya conseguiría aliados nuevos. Monarch no tiene autoridad para detenerlos. Díselo a todos en el puente. Impulsa las relaciones públicas. Quiero una declaración. Y Jack Joyce promovió esa violencia. Monarch iniciaría una campaña amigable de relaciones públicas para manipular al público y ponerlo de nuestro lado. Nuestras mentiras nos darían el control. Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce. ¡Oigan! ¡Alguien se está escabullendo por allá! ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! Usaríamos a los medios para exponer a Jack y salir a cazarlo. Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch. Pero no faltarían los testigos y Jack se enteraría de nuestros secretos. No podemos llamar la atención. Que los testigos no hablen. Vigílalos y envíalos a casa. Usa las relaciones públicas. Que estén con nosotros. A ella no. Es la líder del movimiento anti-Monarch. Vemos el nuevo rostro de nuestra campaña. ¡Jack! No hay otra salida. Atravesaré la máquina. Paul, espera, no. ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! Uso mi poder para guiarnos y decidir cómo prepararnos para el inevitable fin de los tiempos. Da oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos. He visto el fin de los tiempos. Se acabó. La del medio. Asumo que es tu madre. El de la izquierda, claro, es tu padre. Y a la derecha, la pequeñita. ¿Cuántos años tiene? El 114 de Lafayette. ¿Es correcto?
Esta foto fue tomada no hace ni 5 minutos por mi socio Michael. ¿Qué es lo que quieres? Quiero una declaración. Y tú no querrás a Michael 1 minuto más fuera de tu casa. ¿Qué pasará conmigo? Bueno, eso depende de ti. Bien, lo haré. Qué gusto haber solucionado esto. Liam, ven conmigo. Tu trabajo está incompleto. Hemos perdido comunicación con el transporte de Jack Joyce. ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante. Solo encuéntralo. Wincott intenta dar con la ubicación. Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal. La universidad. No es así como opera. Fue descuidado. ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve a casa, Liam. Espera la llamada. Seguro tu esposa te extraña. Lo bueno de nuestro amigo Stan es que es tan fácil seguirlo. Ese tipo anda por ahí usando el mismo apellido y contraseña sin ninguna precaución. Ahora, eso significa que su nube no está protegida. Y la prueba A está aquí. Oh, ¡wow! ¿Qué tal? Este tipo sí que se la juega. ¿Y qué es? ¿Qué es, Brenner? ¿Una taza con café? Claro que sé que es una taza con café, pero ¿qué hace en mi escritorio? ¿Qué carajos? ¿Sabes lo que es? ¿Tienen de estos en Idaho? Iowa. Ay, como sea. Úsalo. ¿Ahora me dices que sigue Brenner? No sé. Ya sé que no sabes. Y me siento mal por ti. Tenemos que subir el video de nuestra chica, pasárselo a Stan, y a nuestros amigos de WZWY le escribimos a Stan y le enviamos una de sus fotos privadas. Y desde la Universidad de Riverport publicamos la carta. Esa carta hace que Reclaim acepte toda la responsabilidad por lo que está pasando. Atentamente, su terrorista local, Jack Joyce. ¿Puedes decirlo? Está increíble. ¿Sí? Puta madre. Señor Hatch, habla justo a tiempo. Pues Brenner y yo descubrimos un chisme grande acerca del de noticias de WZWY. Pasará nuestra copia y publicará el video de la chica en menos de una hora. Buen trabajo, Wincott. ¿Cómo va lo de Joyce? ¿Joyce? Pues yo... tengo localizado su transporte. Pude entrar a su cámara. Estoy rastreando su sitio final. No es tan fácil como parece. Ponte alerta. Cuando lo encuentres, contacta a Borg directamente. Creo que hay un traidor entre nosotros. ¿Traidor? Es... ¿Hola? Sigue ahí. Bueno, que le vaya bien, señor Hatch. Gracias. ¿Era Martin Hatch? Largo de mi oficina.
Que te largues de aquí, carajo. ¿Dónde? ¿Dónde diablos? Dame alguna señal, Joyce. Las cosas están bien en el trabajo. Perdón. Yo solo... Soñé que eras un gato. ¿Un gato? Con unas patas enormes y peludas. Demasiado grandes para tu cuerpo. Era una criatura extraña. Pero sabía que eras tú. Ay, tengo que volver al trabajo pronto. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia de los gerentes de campo. Ya sé. Mi amor, has estado fuera de casa 2 días. No. Tu mami se hace la difícil. Ah, yo me hago la difícil, ¿eh? Se está haciendo muy difícil. ¿Qué es esto? No, Liam. ¿Qué tienes? No le hace bien al bebé. Ok. Ven. Tú ganas. Cierra los ojos. Sí. Burke, hay una pista de Joyce. ¿Qué hay? Logré rastrear su transporte hasta un almacén en Burgundy, Wilkins, dentro de la zona cero. Te envío las coordenadas. Varias familias se han visto afectadas desde la explosión en la biblioteca. Nos reportan que ha habido heridos, algunos de gravedad. Esto nunca había pasado en toda la historia de la compañía. Tengo que irme. Haciendo un poco de historia. Uh-huh. Y remontándonos al año 1999, Monarch buscó avanzar en las fronteras tecnológicas de nuestra nación, más allá de lo que la humanidad haya visto. Aparte de su investigación innovadora y sus programas de diseño, Monarch buscó inversiones dentro de la ciudad de Riverport para construir esta gran ciudad y transformarla en una potencia económica. Durante...
1%. El año pasado, el presidente ejecutivo Martin Hutch fundó un instituto técnico en la misma cuadra donde se encuentran los cuarteles generales de Monarch. Y también ayudó a que los jóvenes de todo el país siguieran sus sueños e intereses en cuanto a investigación y diseño tecnológico. Con la gran inversión a futuro que ha hecho Monarch aquí en Riverport, está claro lo bien que pinta el futuro para nosotros. Paul, hay novedades. Jack. ¿Ya lo viste? Esta noche, en la isla. Él estará ahí y buscará vengarse. Quiero que lo detengan ahora. Creo que nuestro enfoque podría ser algo erróneo. ¿Tú, traidor de quinta columna? No lo tomes tan a la ligera. Joyce tuvo suerte, se fue. Él huyó. No es tan tonto como para volver. Nuestra única vulnerabilidad está dentro, Paul. Deberías saberlo. Estás diciéndome algo que yo ya sé. No estás pensando bien. Necesitas tu tratamiento. Ha sido la imagen de Monarch por todos estos años, Martín. Pero vamos a dejar algo claro. Este sigue siendo mi barco. Y yo simplemente quiero evitar que te hundas con él. Solo encuéntralo. Está con nosotros Amy Ferrero, una testigo de la escena. Amy, cuéntanos, ¿qué sucede aquí? Hubo gente de nuestro grupo que se excedió demasiado. La situación se puso muy violenta. Y Jack Joyce promovió esa violencia. Quiero que todos sepan que es una persona muy peligrosa. Un terrorista. ¿Sándwiches de tocino y huevo? Oh, al parecer, gracias. Todo se pone muy mal por allá. Agradecemos mucho tu valentía por denunciar públicamente a esta persona que de verdad suena muy peligrosa. ¿Qué hay, informático? Desearías que lo fuera. Oye, no tienes autorización para entrar. La autorización. Acceso otorgado. Supuse que no habrías comido en toda la noche, así que... ¿No te los dieron con la yema cruda, o sí? No, parece que no. Son nuevas, tranquila. Ay, qué hambre. Fiona Miller. Terminado. Despedida. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué está pasando afuera? ¿La situación? Sí, la situación. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien. Anoche hubo un tiroteo en la universidad. Y conseguí manejarlo. Cierto. ¿Crees que vayan a cancelar la fiesta esta noche? ¿Es broma? Claro que no. Hutch sabe lo que hace. ¿Tú piensas ir? ¿A una fiesta? ¿Yo? ¿Yendo a una fiesta? No. Si quieres, podemos ir juntos. Ok. Sí, bueno, sí voy. Bien, amigo. ¿Qué te vas a poner? Sí, no sé, no lo sé. Tal vez decidir ir desnudo. Bien, eso me gusta. Debo volver a mi escritorio. Entonces, ¿te veo esta noche? Sí. Te veré esta noche. Sí. Amigo. Amigo. Liam, esto no es lo que parece. Mierda, Beth. En verdad deseaba que no fueras tú. Tienes que escucharme. Aléjate de la camioneta. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo.
En 3 segundos yo disparo. Tengo muy buenos reflejos. Y eres pésima tiradora. ¡No! ¡No! ¡Uy, mierda! ¡Huyó! ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades. ¡Más y más! Pero, Beth, ¿qué es que está pasando? El tiempo está colapsando. El fin se está acercando y Joyce puede ser la clave. Espera, espera, Beth. ¿El fin de qué? Beth, ¿el fin de del qué? Tiempo, ¿el fin de qué? Del tiempo, del tiempo. De la vida como la conocemos, la desaparición del universo entero. Y de alguna forma, Monarch se ha estado preparando para esto. Sabían que sucedería. Existe algo llamado Protocolo Bote Salvavidas. Puede salvarnos, al menos algunos de nosotros. Las manos sobre la cabeza, de rodillas. Brown. Wilder, no me hagas ordenarlo otra vez. Joyce acabó con la mitad de mis hombres. ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados. Estaba respondiendo a la... ¡Estoy con Monarch! ¡De rodillas! Liam, si me llevan, será el fin para mí. Y para ti. ¡Ahora! Solo haz lo que dice. No dejes que nos lleven. Si lo haces, nunca encontrarás el bote. Piensa en Emily. ¡Cállate! El protocolo bote salvavidas. ¿Qué es? No sé, pero el Dr. Kim estaba al frente de ello. ¿El Dr. Kim? Si entraras a su laboratorio. Es imposible. Ha estado cerrado desde que desapareció. ¿Conoces a alguien que pudiera dejarte entrar? Vamos, chicos. Aún quedan 40. 39 menos. Y... uno más. Gracias, Fiona. Qué asco. Puta madre. Liam Burke. Te tengo, amigo. A Hatch le encantará esto. Mierda. Su chico de oro. Maldita sea. Te tengo. Empleados de Monarch, los camiones de comida se estacionarán afuera a las 2:30. Charlie, necesito un favor. ¿Sí? Puede ser en privado. Preferiría no hacerlo. En tu oficina estaría bien. Será muy rápido. Sí. ¿Y qué pasó con Joyce? Nada de nada. Ah, nada de nada. O sea, sí. ¿Que no lo viste o qué? No, Hatch, él me reasignó. Quiere que asegure el laboratorio del perímetro, en la isla. ¿Cree que Joyce podría ir ahí? Me envió para acceder a él. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Solo déjame ver qué hacer. Gracias. ¿Sabes? Es gracioso que digas que la pista sobre Joyce no sirvió. Porque no sé... ¿En serio se ve que estuvo ahí? Y ese otro sujeto se parece a ti, pero eso es raro porque trabajas para Monarch y está claro que ese tipo no trabaja para Monarch. ¿Puedo hacer un acercamiento? ¡Ey! ¡Ey! ¿Gastarás tiempo matándome? Porque acabo de enviar una alerta de seguridad sobre ti. Tienes 20 segundos. Estás mintiendo. Eres bienvenido a quedarte y averiguarlo. ¿Sabes lo que voy a hacerte? Tengo una idea de lo que Monarch hará contigo. En aproximadamente 15, 14, 13, 12... 11, 10, suerte, amigo. 9, 8. Necesitamos todos los puntos sobre Liam Burke. Está armado y es peligroso.
Escuchen, está en el nivel B, cerca del desnivel principal. Lo sé. Está en el edificio. Estacionamiento sur, repito. Estacionamiento sur, cuarto piso. Interceptenlo. Va hacia la entrada. Dirige al sur por Eastman, al sur por Eastman. Equipo fantasma, base usted, casi vuela, atentos. Entendido. Intercepten. Tú puedes.